se genera una cantidad de basura que alcanzaría para llenar tres estadios aztecas hasta el copete todos los días. ¿Quiénes son esas personas que trabajan y que hacen toda esta labor de limpieza? Usted los ha visto muchas veces, ¿no? En las tardes, noches, madrugada, durante el día, que con escobas, de estas escobas de raíz, de bejuco, están barriendo las calles. ¿Quiénes son los barrenderos? Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de platicar con la maestra Tania Espinosa Sánchez. Ella es consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Maestra Tania Espinosa Sánchez, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias a ti, Eduardo. Tania, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, ya te escucho perfectamente. Lo que pasa es que, como siempre, los errores técnicos ya ves que nos afectan y nos pegan duro donde nos duele, ¿no? En la comunicación. El Día del Barrendero, ¿qué representa para los habitantes de esta gran ciudad de México? Pues el barrendero representa la limpieza de la ciudad. Representa un medio ambiente sano, representa calidad de vida y es totalmente injusto que precisamente a estas personas que realizan una labor tan importante, el gobierno no les tenga un contrato, no les tenga un salario ni seguridad social. De eso se trata la recomendación que acaba de emitir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es la 7/2016. Precisamente vincula todos estos temas y dice que si no se garantizan condiciones de decentes de trabajo para estas personas que limpian la ciudad, entonces es imposible tener una ciudad limpia. Tania, ya el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, el doctor Miguel Ángel Mancera, había dicho que en el Distrito Federal iba a haber un salario justo para todas aquellas habitantes de esta gran ciudad de México y que él iba a empezar con el ejemplo, poniendo el ejemplo de que en su gobierno no iba a trabajar una sola persona que no contara con un salario digno, remunerador y además con todas las prestaciones de ley. Con esta recomendación, ¿nos estás diciendo que el jefe de gobierno no ha cumplido su oferta? Sí, totalmente. En realidad la recomendación no está directamente vinculada con este tema, pero es correcto lo que estás diciendo. La recomendación es un documento muy importante porque es el primero emitido por una autoridad pública que dice que el gobierno utiliza mano de obra gratuita para prestar un servicio público que además es un servicio básico. Entonces, Y que nos los cobran a todos los ciudadanos en los impuestos, ¿eh? así es, y por eso también es tan importante el documento, porque explica precisamente que hay un enojo por parte de la ciudadanía, porque las personas que recogen la basura normalmente piden propinas. Y este documento dice, pues bueno, que no nos debemos enojar con los trabajadores, sino con el gobierno que no les paga, y esos trabajadores terminan viviendo de las propinas que uno les entrega y de los reciclables que ellos alcanzan a seleccionar de entre la basura que nosotros les entregamos todos los días. Bueno. Sí, te escucho, Tania, te estamos escuchando. Perfecto, yo te dejé de escuchar. Sí. Y bueno, básicamente hoy precisamente es el Día del Barrendero. Entonces, resulta una gran coincidencia que en el término de aceptación de esta recomendación que sigue corriendo y que vence el 11 de agosto, se encuentre un día como hoy, que es precisamente el día de todas estas personas que se encargan de limpiar la ciudad todos los días. Ellos se encargan de recoger aproximadamente 2.893 toneladas que generamos diariamente. Y son más de 10.000 trabajadores que trabajan sin un salario y en abominables condiciones de higiene y de seguridad laboral. ¿Y cómo es esto, Tania? ¿No les paga un sueldo entonces el gobierno del Distrito Federal? ¿Me podría repetir la pregunta que te dejé escuchar? Sí, Tania, te preguntaba que cómo es esto, el gobierno del Distrito Federal entonces no les paga ningún sueldo, ¿de qué viven?
no les paga. Eso no quiere decir que no le pague a ninguno de los trabajadores de limpia. Hay una parte de los trabajadores de limpia a los que sí les paga, pero hay un buen número, que son por lo menos 10,000, a los que no les paga y hacen el mismo trabajo que a los que sí les paga. Es más, nos vemos todos los días arriba del camión de la basura. Arriba de un camión de basura tú puedes ver trabajadores formales y trabajadores informales. Ambos trabajan dentro del servicio público, no es que los trabajadores informales lo hagan de manera paralela o fuera del servicio. Lo hacen dentro del servicio, cumpliendo horarios y cubriendo tramos que el gobierno les dice. O sea, hay cierta planeación informal que ellos cubren, pero el gobierno no les retribuye en absoluto, ¿no? Y esto es sumamente grave. Y es por esto que en términos de planeación también la recomendación dice que la Secretaría del Medio Ambiente ha fallado en renovar y en publicar el programa de gestión integral de residuos sólidos, que tuvo que haber publicado desde hace un año, o sea, va atrasado. Entonces, en este documento se encuentra la planeación del servicio público de limpieza y pide que se refleje en ese documento el trabajo de los trabajadores voluntarios y de los pepenadores, porque por ser informales, normalmente lo que hace el gobierno es invisibilizarlos, como si no existieran. Pero en realidad, sin ellos, el gobierno tendría que contratar a otros trabajadores para que cubrieran su trabajo. Es una situación realmente difícil para todas estas personas que se dedican a barrer las calles de esa gran Ciudad de México. Nos platicabas tú que son aproximadamente 2,600 kilómetros de calles y que se realiza todo este trabajo de manera manual, y poco más de 1,500 kilómetros de estas calles son lavados nada más con maquinaria. En esta recomendación que ustedes le hacen al gobierno del Distrito Federal, ¿cuándo se la hicieron llegar y cuándo tendrán respuesta del jefe de gobierno al respecto? Se entregó a las autoridades el 14 de julio y el último día que tienen estas autoridades para decir si aceptan o si no aceptan es el 11 de agosto. Ese día se vence el plazo. ¿Dentro de tres días? ¿Dentro de tres días nada más? Dentro de tres días, hasta el momento no hemos visto que públicamente se pronuncien en absoluto, lo cual parece lamentable porque hay una crisis en el medio ambiental en la Ciudad de México, y por supuesto que esta recomendación lo que dice es que la crisis seguirá en tanto no se reconozcan a estos trabajadores y les otorguen mejores condiciones, haya mantenimiento de la infraestructura que a la vez es el lugar de trabajo de estas personas. Y bueno, pues la autoridad, el gobierno no ha dicho nada. Cabe decir aquí que las autoridades responsables son la Secretaría del Medio Ambiente, por supuesto, de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios también juega un papel muy importante. Se fue la señal. Sí, te estoy escuchando, Tania. Lo que pasa es que se nos fue la señal del teléfono, ya lo estamos restableciendo. ¿Sí me escuchas, Tania? Sí, te escucho perfectamente. Sí. Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué han dicho al respecto? ¿Algún diputado ha tomado el asunto como propio? No, hasta el momento ninguno, pero que sirva esto como un emplazamiento para que alguno lo haga y sirva de presión al gobierno del Distrito Federal y para las 16 delegaciones. Estos gobernantes de la ciudad, pues, tienen como obligación constitucional el garantizar derechos. Y estos son, es su chamba, es el trabajo que les toca. Los derechos de la ciudadanía, que es el derecho al medio ambiente sano a través de la limpieza de la ciudad, pero los derechos de sus trabajadores también. Por supuesto. Pues si nos los permites, Tania Espinosa Sánchez, maestra, consejera de la Comisión de Derechos Humanos, le vamos a dar seguimiento en el punto crítico a este tema y te estaríamos buscando el día jueves que se vence este plazo, el día 11 que se le vence el plazo al gobierno del Distrito Federal para contestar esta recomendación, para ver qué fue lo que les dijeron, si nos los permites. Claro que sí, te lo agradecería mucho. Vamos a estar al pendiente y te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos pongas en contexto qué está sucediendo con estos más de 10,000 trabajadores que no cuentan con ningún servicio de seguridad del gobierno del Distrito Federal. Muchísimas gracias, Tania Espinosa Sánchez. Gracias a ti, Eduardo. Tania Espinosa Sánchez es consejera de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal. Maestra en estudios legales internacionales y nos está poniendo en contexto todo este problema, porque no es cosa menor, ¿eh? 10,000 personas que trabajan, prácticamente de las 24 horas del día trabajan de 20 a 21 horas diarias barriendo estos más de 2,600 kilómetros de calles y no reciben un salario del gobierno del Distrito Federal. Prácticamente hacen su trabajo para el gobierno del Distrito Federal de manera gratuita, ¿no? ¿Sí sabe usted cómo se gana la vida? Bueno, pues de todo lo que recogen de basura, hacen la pepena, separan el papel, el cartón, el vidrio, el plástico y lo llevan a vender. Así es como se van ganando la vida. Pero el trabajo que hacen de limpieza, el gobierno del Distrito Federal no lo está pagando. ¿Quién se queda con ese dinero? ¿Dónde está ese movimiento? Le vamos a dar seguimiento, si nos lo permite usted, en el periódico El Punto Crítico. El día de mañana vamos a estar platicando con los diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y así como los encargados de limpia en el gobierno del Distrito Federal para que nos cuenten y nos platican qué es lo que está sucediendo con estos más de 10,000 trabajadores que no tienen ni seguro social ni un sueldo remunerador. Agradezco el favor de